capa debe estar donde lo necesitan, y claramente no es Chile. Acá hemos sobrevivido terremotos, incendios, tsunamis, aluviones. ¿Y dónde estaba el caballero? Ni siquiera se pronunció. Ahora, ¿por qué mejor no lo llevan a una junta conciliatoria con Donald Trump y Kim Jong-un? Yo creo que es mucho más necesaria su palabra y su presencia por esos lados. Acá en Chile tenemos claramente gastos más importantes. Mejorar la salud pública, la educación, tal vez modificar un poquito los sueldos mínimos y hasta las pensiones. ¿Qué les parece? La caridad parte por casa. Y claramente este caballero no es ningún aporte. Me parece que es un gasto injustificado considerando que solo la visita a un personaje que no trae beneficios en lo concreto a las necesidades actuales de los chilenos. Expresar mi sentir respecto a la venida del líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En primer lugar, no estoy de acuerdo porque considero que los millones y miles de millones que se van a gastar en este señor podrían perfectamente utilizarse en la pobreza que existe hoy en Chile. No me pongo que venga si la misma Iglesia Católica, el Vaticano, costea estos viajes. Pero lamentablemente todo esto, el costo que va a originar la estadía de este señor acá en Chile, lo tenemos que costear todos los chilenos porque también va a salir plata del Estado de Chile y no estoy de acuerdo en ello. Estoy completamente en desacuerdo con que el gobierno chileno ponga 7.000 millones de pesos para poder costear las actividades del Papa. Encuentro que es algo que debería costear completamente la Iglesia Católica. No todos somos creyentes, no todos creemos en el Papa. Y no podemos costear nosotros, personas que no tienen quizás nada que ver con la Iglesia Católica, los gastos de una persona que para nosotros no tiene relevancia.